Ha terminado el verano, por fin. Y ahora tenemos que poner orden a esos padecimientos que hemos tenido, esas enfermedades silenciosas que han podido actuar sin saber que existen, pero que llevan a condiciones a, eh, extremas, en determinadas circunstancias, a distintos órganos del cuerpo humano. Es esa hipertensión, es ese colesterol, es esa glucosa, es ese ácido úrico, esas enfermedades silentes que decimos y que cuando llega el orden hay que ponerlas en orden. Eh, para eso vamos a hablar hoy de un tema interesante desde el punto de vista clínico y médico con un gran profesional. Vamos a hablar de la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que todo el mundo conoce, todo el mundo la tiene y todo el mundo tiene su tratamiento. Pero viene muy bien de vez en cuando a recordarlo para hacerle saber que esa enfermedad está ahí, que la tenemos que controlar. Y para ello tenemos ...pues la mejor asistencia que puede haber que nuestro médico de cabecera. Hoy vamos a hablar con un gran profesional médico de cabecera, se llama don Lorenzo García Aba, es un médico de familia eh, eh, con, re, con determinada solvencia para hablar sobre el tema. Vamos a hablar en concreto de la hipertensión. Como siempre, eh, comenzamos con esas tres noticias que hemos retomado de nuevo esta temporada, que creo que serán de su interés. Comenzamos: Cambiar las creencias contra las vacunas. Hacer hincapié en lo que podría pasar si los niños no se vacunan puede cambiar la opinión de algunas personas que se oponen a las mismas. Según un estudio publicado el 3 de agosto, quizás tengamos que dirigir a la gente al otro aspecto de la decisión. Usted quizás se centre en el riesgo de recibir la vacuna, pero también existe el riesgo de no recibirla. Se preguntó a 315 personas qué opinión tenían sobre las vacunas y su intención de vacunar a sus hijos. Luego se dividieron al azar en tres grupos, uno que se oponía al punto de vista antivacuna, otro sobre los riesgos asociados con el sarampión, paperas y rubéola, y por último el tercer grupo no opinaron acerca de las vacunas, encontrando que dirigiendo la atención de las personas hacia el riesgo que supone el hecho de no recibirlas, cambió la actitud de las mismas de forma positiva hacia ellas. Los efectos más acusados se produjeron en personas más escépticas. Póngase de pie, no se siente. Estar sentado demasiado tiempo podría ser peligroso para la salud incluso si se practica ejercicio regularmente. Según un estudio publicado el 31 de julio de 2015, se ha encontrado que estar sentado parece estar asociado con el aumento de los niveles de azúcar en sangre y colesterol, lo que puede llevar a un aumento de peso, a la diabetes y a las enfermedades cardíacas. Estar de pie más tiempo ayuda a mejorar estos parámetros. El estudio se realizó en 782 hombres y mujeres de entre 36 a 80 años de edad sobre diabetes, obesidad y estilo de vida, encontrando que el nivel medio de azúcar en sangre se redujo en un 11% y los triglicéridos un 14% mientras que el colesterol bueno aumentaba por cada dos horas pasadas de pie o caminando antes que sentado. Hemos hablado en otras ocasiones de esas enfermedades, esas enfermedades silenciosas que no nos avisan de que están ahí y sin embargo las tenemos y puede perjudicar a, a la salud, en concreto en otras eh, circunstancias. Con lo cual quiere decirse que tenemos que tener una precaución de ellas. Hemos hablado en repetidas ocasiones, como insisto, en esas enfermedades, en la hipertensión, el colesterol, en la glucosa, todas esas espadas de Damocles que tenemos para sufrir otra serie de enfermedades. Hoy en concreto vamos a hablar de una de ellas para recordarla, para ayudarnos eh, a hacer memoria de lo que debemos de hacer para tener un control una vez terminado el verano. Y para eso vamos a hablar con un gran profesional conocedor de la hipertensión. En concreto, yo soy franco defensor de la medicina primaria, y quién mejor que un médico de cabecera, un médico de familia, el que te conoce y el que te puede llevar perfectamente la enfermedad para que sea él el que la controle. En este caso vamos a hablar con don Lorenzo García Es un médico de familia. Es eh, además de ser un gran profesional. No sé si poner delante lo de amigo o de profesional. Son las dos cosas. Eh, don Lorenzo, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto, ya sabes. Pues que muy sí. agradecido, muy agradecido porque me es muy difícil llamarte de tú. <laughs> vamos a ver, Lorenzo, vamos a hablar hoy de ese tema que ha sido conocido por todo el mundo, que es la hipertensión. Todo el mundo sabe, yo la tengo, yo la tengo. Pero realmente vamos a insistir de nuevo en este tema para que podamos ver de qué manera podemos controlarlo. Qué, qué, posibilidades de prevención tenemos para aquellos que no lo padezcan y qué tratamientos hay en la actualidad para poderlo controlar. Si te parece, hablamos del tema. Me parece muy eh, bien. ¿En qué consiste eso que llamamos tensión arterial? Bueno, la tensión arterial, como su nombre indica, es la tensión, la presión a la que va la sangre dentro del torrente eh, sanguíneo, dentro de la arteria. Eh, mm, sabemos que esa sangre en las arterias eh, circula a base de los bombeos, de los movimientos del corazón. Cuando el corazón se contrae, es decir, en la sístole, es cuando más sangre hay dentro del torrente circulatorio y cuando más presión lleva esa sangre dentro de la arteria. Esa cifra que tomamos cuando el corazón se contrae es lo que vamos a llamar tensión sistólica o alta. Máxima. Y, o máxima. Y eh, cuando el corazón se dilata, es decir, en la diástole, es cuando mm, más sangre hay dentro del corazón y menos en el torrente sanguíneo. Y eso te daría lugar a otra, mm, otra cifra, que sería la tensión diastólica o mínima. No ¿sí? Esto indica entonces exactamente, sería el grado de elasticidad que pueda tener la arteria. Para y, bombearlo y así. Y la eh, capacidad de cap contracción del corazón. Correcto. Entonces, el que esa tensión esté de, eh, de una manera correcta, pues te va a indicar que el sistema cardiocirculatorio funciona en condiciones. Eh, obviamente, cuando hablamos de hipertensión, sería cuando esa tensión, sea la sistólica, sea la diastólica o ambas, está por cifras, en cifras superiores a lo que consideramos normal. Y hablamos de hipotensión. Cuando esas cifras tensionales están por debajo de lo que consideramos eh, normal. Siempre se habla de la diferencia que existe entre una y otra, como posibilidad eh, en consideración al grado de gravedad de esa hipertensión. Si existe una distancia muy grande entre la elasticidad mínima y la elasticidad máxima, por decirlo así, entre las dos tensiones, que es la que nos, nos, en, realidad, en realidad nos justifica la hipertensión como más problemática o menos problemática, no ese criterio. tendrá su gravedad, aunque sí parece más cierto que la sistólica. La la máxima viene más en relación con las eh, rigideces arteriales, mientras que los eh, problemas con la diastólica con la mínima parece que vienen más en relación con problemas cardiológicos. Las dos tienen su importancia, las dos debemos controlarlas dentro de unos niveles, aunque sí es cierto que con el paso de los años pues la rigidez arterial va siendo mayor y es fácil que una cierta hipertensión sistólica o máxima aislada haya las personas de edad. Eh, siendo una cosa, pues, como... Prácticamente más normal. No es normal, como posibilidad. De, de todas maneras, tú has dicho antes, bien, como enfermedades silenciosas, hay por ahí algún libro incluso que se llama El asesino silencioso. <risa> <risa> eh, eh, hablando de la... Pero ya sabes que no me gusta asustar, yo hablo de enfermedades. Hablando de la hipertensión, pues, ¿qué duda cabe de que... Eh, todo el sistema vascular, tanto, tanto arterial periférico como a nivel eh, de retina y, y por tanto de ojo, tanto a nivel de, de riñón, tanto a nivel cardíaco, eh, va a influir mucho estas cifras tensionales alteradas, elevadas, para que haya patologías secundarias a estos niveles. De ahí la importancia que tenemos en que esta tensión arterial vaya controlada y vaya dentro de unas cifras. ¿Hay? Que consideramos normales. Ahí es lo que yo he querido hacer hincapié en que efectivamente el médico de cabecera, que es el más asequible, el, el, la primera opción y más próxima que puedes tener para llevar control de ello, pues yo creo que es una cuestión, una enfermedad que debe ser controlada estrictamente por ellos y no someterse a ninguna prueba especial ni ninguna otra circunstancia alrededor, porque sé perfectamente que el médico de primaria es el que mejor puede conocer al paciente, su tensión, y todos sus defectos y todas sus virtudes. Entonces, en este punto creo que es una de las funciones principales que ejerce el médico de, de atención primaria en cuanto a prevención de otro tipo de complicaciones que pueden dar estas enfermedades. ¿No, Lorenzo? Bueno, exactamente. Dentro de la asistencia primaria, ya hemos comentado en otras ocasiones que hay una, una consulta a demanda y hay una consulta programada en la cual se siguen una serie de programas, uh -huh. o se siguen una serie de programas, sobre todo aquí entraría el, el programa de prevención cardiovascular, donde, pues, vamos a, a meter diabetes, hipertensión, hipercolesterolismo, tabaco, eh, como una serie de, de, de patologías o de problemas que pueden, a la larga, eh, dar todos los problemas que son eh, de las más cardiovasculares más que tratamos de evitar y, ¿sí? y con mayor frecuencia puede haber efectivamente. Exactamente. Eh, la hipertensión estamos diciendo que es una enfermedad silenciosa, luego pocos síntomas tiene, ¿no? Pero sí, ¿qué, ¿cuál, sí. qué síntomas sería lo que nos podría hacer sospechar que tenemos un problema de hipertensión. Pues yo creo que lo primero, el primer toque de atención hay que, que hay que dar es que muchas veces la mayor parte de las veces la hipertensión es silenciosa, no te enteras. No te da síntoma ninguno. Entonces, yo desde el principio tengo que eh, tirar una lanza por la prevención. O sea, que se vaya pensando que kilos de más, que tabaco, qué alcohol, que diabetes, que sedentarismo, que estrés, son problemas que es muy fácil que a la larga desemboquen en la hipertensión arterial. Sintomatología. Pues qué duda cabe de que eh, quizá lo que más te vayan hablando ya pero ya personas que te vienen con una tensión alta, pues es una cierta cargazón de cabeza o un cierto dolor de cabeza cefalea. Es. Puede ser quizá lo más frecuente, ¿sí? aunque sí es cierto que el aspecto físico de la persona, eh, un, un, unos rasgos un poco cianóticos. También, en ¿también la... se dice que uno de los síntomas es la hemorragia por la nariz o algún puede síntoma ser, de estas características. No, no, puede ser otra manera de iniciar el diagnóstico, aunque muchas veces... Pues el paciente viene por otra causa y al realizar la toma de tensión, pues una toma de tensión rutinaria es cuando se descubre que esa tensión está o sea, en esa realmente, condiciones. Luego, también el método que tenemos principal para saber si hay algún tipo de dolencia de estas características es el medir la tensión arterial y no saca de dudas, no hace falta ninguna prueba especial. Pues no, lo que sí es cierto es que esa toma de tensión hay que realizarla bien. Tampoco consiste en estar tomando, salvo que su médico se lo indique, también quiero lanzar este aviso, tampoco hay que estarse tomando la tensión todos los días, es decir, que una persona de edad media sí debe hacer una toma de tensión anual, por ejemplo, ¿eh? y eh, si hay alguna duda, eh, pues ponerse en manos de su médico que ya le irá marcando lo que tiene que hacer. ¿eh? Eh, no hay que hacer caso de una toma aislada, muchas veces pues una situación... Hay que hacer la toma en una, en una situación de descanso, de reposo previo, no estar estresado en el momento de. Ya sabes que hay la, 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 la hipertensión de bata blanca o la hipertensión de, de, de el contacto con, con el sistema sanitario, que es frecuentísimo. A la persona la relajas o la tomas la tensión en su medio, en vez de enfrente de, de la mesa del médico, y la tensión se normaliza. Cambia. Es decir que. Hay que guardar unos minutos de reposo, por supuesto, si sube una escalera o si viene corriendo y le tomas la tensión, da muchas veces unas cifras elevadas que posteriormente se normalizan. Entonces hay que guardar unas, unos minutos de reposo, mínimo de tres minutos de reposo, y procurar estar lo más relajado posible a la hora de tomar la tensión y nunca hacer caso a una toma de tensión única. Para considerar que la tensión está elevada hay que tiene que estar elevada al menos en dos tomas, en tres días, eh, tomado con una periodicidad de tres días, que esté dos veces elevada la tensión. ¿Eh? Sí, porque eso es muy frecuente. Es decir, yo me tomo la tensión por parte de los pacientes, yo me tomo la tensión en casa y la tengo bien, vengo aquí o voy a tomarla a la farmacia. Y está elevada. Realmente el concepto de ese, esa situación de estrés o nerviosismo, como muy bien dices, que le puede imponer el profesional a la hora de tomarla, puede cambiar ese, ese concepto. Y sí, también Pero insistiría en los aparatos de toma de tensión, porque hay personas que te vienen, me he tomado tres veces la tensión y cada vez me ha dado una cifra. Tal. Cuando tengan una, una cifra, que tengan dudas sobre ella, es preferible acudir al médico y... Tomar la atención en la consulta, al médico o al enfermero, y hacer la toma en la consulta y comparar la toma del de domicilio con la toma del de, de centro de salud o del consultorio eh, para ver si eh, hay diferencias. son parecidas o hay unas diferencias extremas. Digo porque hay una serie de aparatos comerciales hoy día que no valen para nada. ¿sí? Esas tomas que te varían a lo largo de, de las tomas, malo. También es cierto que las pues varía de que sea un aparato eh, braquial o a que sea eh, un aparato de muñeca en las tomas y en la, en la confianza que te puede dar una barbaridad y que varía de unas marcas a otras una barbaridad. Sí. Eso yo creo que lo que has dicho muy bien el hacerse esa toma preventiva durante una vez al año como dices de cualquier persona normal y de alguien que mmm, sufra de una hipertensión pues someterse realmente al control por parte del profesional sanitario que le competa en el tiempo que le crea él considerado que debe de controlárselo. Esto... Hay una serie de medidas hoy, de teóromas de tensión hoy que nos pueden ayudar en este sentido. Cuando hay dudas de si es, por ejemplo, una, una hipertensión de bata blanca, tenemos ahora eh, una serie de, 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 de sistemas. Tenemos el mapa, que es la medida ambulatoria de la presión arterial, donde tú le pones al aparato y un tipo holter va haciendo determinadas medidas a lo largo del día y te puede ser muy importante para aclarar las, las tensiones la de, de bata blanca y te puede aclarar también si hay algunos cambios eh, al, a lo largo del día o de la noche con respecto a esas tomas y si el paciente en algún momento está... Eh, mal controlado, sea sin tratamiento o con tratamiento. Ese es el tema que iba a tomar ahora. Existen diversos tratamientos que actúan en di, diversas eh, eh, situaciones de hipertensión, hay de distintas medicaciones. Le, ¿Cuál es el tratamiento en concreto y qué indicaciones puede tener para un producto químico determinado u otro la hipertensión? Bueno, yo insistiría quizá en las cifras de, de 14 mmm, como cifra máxima. Un poco a partir de la cual hay que ponerse en guardia, y el 9, la mínima, el 89 ya dando al 90, la mínima que podría, sería para ponerse en guardia. Uh -huh. Y como siempre, eh, se debe tratar de inicio de hacer un tratamiento con unas normas higiénico-dietéticas. Qué duda cabe de que el, el principal factor provocante de la hipertensión es la sal. Entonces. Eh, ante una cifra de tensión discretamente elevada o mm, con sospechas de que ahí puede haber una hipertensión, habría que hacer una reducción, mm, a ser posible, el radical de la sal. ¿sí? Aparte hay una serie de, de sustancias excitantes, pues ya sabes, eh, Coca-Cola, cafés, test, que habría que tratar de evitar. Por supuesto, reducir grasas, reducir peso. ...y tratar de eh, el sedentarismo evitarlo... ...que inicie, no se necesita tampoco ganar un maratón... ...un programa de ejercicio suave, incluso el paseo... ...puede ser suficientemente adecuado... ...y a ser posible pues que se tome en lo que sea posible... ...que esto es más difícil, la vida de otra manera... ...y evitar las situaciones de estrés en lo que pueda... Sí. ...eso sería el tratamiento inicial... Eh, ...al cabo de un tiempo realizando este tratamiento... Se vuelve a ver eh, qué ha influido o cómo ha actuado estas normas higiénico-dietéticas en las cifras tensionales. Si la tensión continúa elevada, pues habrá que valorar el inicio de un tratamiento antihipertensivo farmacológico. Insisto en que, eh, primero que de nada, lo, lo ideal será eh, un tratamiento no farmacológico, porque, porque todos los fármacos, no se nos olviden, tienen unos efectos beneficiosos. Y unos efectos perjudiciales. Es decir, no podemos tomar medicamentos así porque así. No, hay, hay, que, tomarlos. Necesario, hay que tomarlos cuando ya se ve que Solamente no hay. Por Exactamente. Hay una serie de antihipertensivos diferentes que, como puedes imaginar, pues actúan a, di a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos el campo de los diuréticos que lo que nos hacen es hacer que la persona orine más. ¿sí? Es el mismo funcionamiento que tiene el, el prohibirte la sal, porque la sal, qué duda cabe, que te hace retener Subir. más agua, más líquido dentro del cuerpo, con lo cual eh, la tensión sube. Entonces, sería el efecto diurético, sería hacerte perder parte de ese líquido que tienes acumulado. Como todos los medicamentos, pues pueden tener sus efectos secundarios a nivel de eh, riñón, a nivel de iones, sodios, potasios, etcétera, que hay que controlar. Entonces, si se necesita un diurético hay que darlo, pero hay que valorar mucho el por qué lo damos. Pues tienes otra serie de fármacos, por ejemplo los beta-bloqueantes, que lo que te hacen es aumentar la fuerza con que el corazón se contrae y disminuye el número de, de, de contracciones de ese corazón. Favorece la, circulación. Favorece la circulación. Hay otra serie de fármacos que lo que hacen son vasodilatadores periféricos, toda la familia de los antagonistas del calcio. Tenemos otra serie de fármacos que lo que hacen son unos inhibidores del sistema renin-angiotensina, que como sabes son unas sustancias que se, se eliminan, se producen a nivel de riñón y que actuando sobre suprarrenales producen un incremento de la contractura de la arteria y un aumento de la tensión arterial. La eh, yo repito que hay un montón de, de, de fármacos diferentes y a la hora de valorar la eficacia de unos de otros pues mmm, yo te diría que más o menos la eficacia más o menos es similar tenemos otro campo nuevo el de los arados que eh, pues también el efecto es similar reducir toda esta serie de sustancias que a nivel cardiovascular provocan contractura provocan que la tensión suba eh, yo diría que de inicio por comodidad y por seguridad, parece que los, los inhibidores del renin y estos árados tienen un efecto más protector a nivel de miocardio y yo diría que sería la manera de, de actuar. Para la larga de elección. De elección en una persona joven, 40 a 50 años, que eh, es cuando con más frecuencia la, la, la hipertensión aparece. Eh, de todas maneras hay que valorar, cada paciente en particular, por, por ejemplo, si hay pacientes nefrópata, pues a lo mejor hay que valorar, eh, pues a lo mejor un calcio antagonista o otra serie de fármacos, o si tiene una insuficiencia si hay otro una nivel. insuficiencia cardíaca y unos edemas, a lo mejor nos interesa el diurético, claro, empezar claro, por, claro. Desde por él. Últimamente lo que sí se ve es que mmm, podemos asociar fármacos de una, dos, tres familias con mecanismos de acción diferentes y tratar con más eficacia del control de esa tensión. Muy bien. Eh, prácticamente hemos hablado ya de todo el tema, del tratamiento, de los síntomas, e incluso hemos tocado la prevención. ¿Qué se te ocurre en, en medidas preventivas? Porque de lo que tratamos aquí en este programa es de que no se padezca la enfermedad. En concreto, ¿qué es, qué es, ¿cuáles son las medidas preventivas? Yo, hay un campo que no hemos tocado y que sí que habría que tocar un poquito, pues hacer ver un poquito que eso que hemos hablado, de la edad parece que es mucho más frecuente en varones. Y las mujeres tienen unos estrógenos que son protectores contra la, la hipertensión y que sin embargo a partir de la menopausia las mujeres se disparan también en su hipertensión. Pues sería probablemente un varón en la edad media de la vida y una mujer a partir de la menopausia cuando debe cuidarse más la hipertensión. Es mucho más frecuente en la raza negra que 2 a 1 con respecto a la blanca. Y Hablaría también de factores de predisposiciones genéticas. Me uh -huh. eh, parece que cuando dentro de la familia, padres, hermanos, ha habido hipertensión, pues es un motivo de, de dar un toque de atención porque puede haber unos factores genéticos sobre esa renina angiotensina, etcétera, que eh, sean mm, particularmente hereditarios. Y, bueno, pues si hay en la familia alguien con, con más tendencia, pues habría que... que cuidar con más atención. Hay una serie de medicamentos, como por ejemplo los antiinflamatorios, ibuprofenos, diclofenacos, voltarenes, etcétera, que producen hipertensión. Entonces, cuidado porque la gente para la artrosis se lo toma con una habitualidad. Bueno, pero hay que tener el dolor ahí, sago yo mi ya, saga, pero hay... porque si tú sufres de un dolor no se sé si te merece la pena ahí seguir para adelante. Hay que ten... valorar los analgésicos normales, ...paracetamoles, asociaciones de paracetamol con, con otros analgésicos antes de poner un antiinflamatorio de una manera tal que es el motivo de muchas hipertensiones y muchas hemorragias por bueno, culpa del antiinflamatorio. Muchas enfermedades, Lorenzo, sí. que precisan de tener una calidad de vida que les suponga per, estar a gusto aquí, en esta circunstancia sí. en este momento. No, Yo sí. las medicinas nunca las pongo como malas ni como buenas, necesarias o no, a criterio sí. del, del, del consumidor. Cuidado con los antiinflamatorios, sí. cuidado con los corticoides. Eh, por supuesto, por ejemplo, hay sustancias como la cocaína, sí. la efedrina de los de los, eh, eh, an, eh, los anticongestivos nasales que suben la tensión. Entonces, que habría que tratar de evitar a toda costa. Los anticonceptivos orales producen subidas de tensión. Entonces, cuidado, porque muchas veces. la hipertensión es esencial. Es decir, en el 90% no sabemos ¿Qué exactamente. Causa? ¿Cuál es el motivo de la es motivo hipertensión? Real. Bueno, pero... hecho, se nos hace muy, muy corto el tiempo, y puedo insistir que cuando dos médicos... Porque yo ahora hubiera luchado contigo, pero creo, creo que eres tú el que estás hablando del tema que conoces, y yo, aunque yo haga indicaciones de esos antiinflamatorios, también a veces tengo mis medidas de contradictoria en este sentido. Muchas gracias por haber venido y habernos explicado a nuestra lección magistral, ¿eh? vamos a continuar hablando de estos temas, de estos temas de las enfermedades silentes, de en concreto. Si te parece, el próximo día hablamos de, de ese colesterol tan traído y tan llevado que todo el mundo tiene, todo el mundo conoce. Vamos a aclarar de nuevo un poquito en qué consiste y cómo lo podemos prevenir. ¿Te Perfecto. parece, Lorenzo? Me parece estupendo. Pues muchas gracias. <laughs>